Normalmente, cuando es época electoral es cuando más se mueve el dinero efectivo, casualmente. Entonces es cuando ibas a la guerra. Cuando ibas a la guerra, eso es cómo le hago para que no estén tan, no me hagan tanto daño. Por ejemplo, en el caso de Inglaterra, ¿no? Lo que hacían era cerrarle los barcos para que no llegaran los alimentos y demás. Y obviamente Inglaterra se debilitara, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, todo esto que estamos viendo también tiene un trasfondo político, es debilitar la oposición. O eso se va, vemos que va, se van cerrando varios puntos. Yo cuando lo veo es, va a quitar el outsourcing, ¿sí? Chécate cuáles son las principales fuentes de outsourcing, qué negocios tienen, ¿no? Por poner un ejemplo de aquí último, ¿no? Entonces, sí pudiera darse, como dice Pablo, una situación de conspiración como tal, sí, claro, sí. Por eso les mencionaba, yo lo separo. Para cumplir con los estándares internacionales que manda Gafi, sí es cierto, la iniciativa de Fiorpi, que está ahí pendiente del senador Monreal, es para cumplir con los estándares internacionales. Lo que acaba de suceder con la aprobación en el Senado, con la modificación por la parte de instituciones de crédito, aunque se mencione que sea para estándares internacionales, la realidad es un aspecto de control y fiscalización. Es debilitada la oposición de a quien sea. Entonces, Pablo se porta mal, está hablando más de mí. Ahí te va la huella, Pablo. ¿Sí? Después usted perdone, me equivoqué, ¿no? Puede ser un brazo Eso. armado, es posible, ¿no? ¿Sí? Es posible, ¿no? Pero pues eso ya, como no soy experto político, pero entendiendo así lo que quieren dar, sí, ya más o menos, pues el camino, sí, se podría dar, ¿no? Sí, es posible, en México todo es posible, pues es un país de magia, México magia y encuentro, recordemos, ¿no? Entonces, pues vamos a estar muy atentos a esto, pero sí, si tienen la razón, pero para cumplir con estándares internacionales de GAFI, están en 40, pueden ir a checarlos, las recomendaciones, por ejemplo, que vienen para los abogados y los contadores, las recomendaciones 22 y 23. Que entremos los contadores y los abogados más fuerte al tema de combate al lavado de dinero. Por eso las cartas de invitación, ¿te acuerdan que mandaron el 3 de octubre del año pasado, no? Bueno, es recomendación Gafi. Ahí está, 22 y 23. Oye, los testaferros, los prestanombres, no están en la ley Fiorpi. Oye, un prestanombre, oye, te encuentran 40 casas, ninguna está a mi nombre. Adiós. No están los testaferros dentro de la ley antilavado. No cumple estándares internacionales. ¿Eh? Los plazos, y así nos vamos. ¿Sí? Entonces, sí, por eso dije, voy a separarlos en la iniciativa del Senado de Monreal. Senado de Monreal, sí es para estándares internacionales, que es la que se vence el 18. Y la otra que se aprobó, que solamente fue un artículo, que Pablo ahí se lo chutó, inclusive hasta no, ahí tuvo un fan que no estaba de acuerdo, que ya no habló, ya por cierto no dijo nada. Sí, en mi opinión, no cumple estándares internacionales y se va más allá que ese bloqueo de cuentas. O sea, ahí ni ¿Quién? para. Vaya. No recuerdo el nombre, tendría que buscar ahorita el Twitter, ¿no? Ahí te lo mandé, ¿no? Fue el día que hicieron una entrevista, ¿no? Y a los 2 días hicieron otra entrevista sobre el mismo tema, ¿no? Pero sí, por eso lo separé. El primero que es la que se hizo, que se está en el Senado, si no mal recuerdo, tiene que pasar a diputados y luego de ahí promulgarse, esa es la de bloqueo de cuentas, que para mi opinión no cumple con estándares de Gafi. Y las otras sí son las que cumplen de Gafi, que son las que se vencen ahorita en diciembre, ¿no? Entonces, sí es parte de, pero no me gusta meterme en esos aspectos de política, pero ya se los hice entrever, estoy de acuerdo, sí hay una situación. Debilitamiento a la oposición y qué mejor que pegarle a los barcos. De ahí voy a dejar el comentario, ¿no? Ok, bien, bien. Creo que vamos a Basta, tener basta. que dar alguna charla especial con este tema en su momento Basta, basta. entre, Tengo una ¿no? pregunta para Ramón. A ver, suéltala. Tengo una pregunta para Master. Pero esta es más bien que lo invitemos al programa de memes. Porque quiero saber qué tanto del tacherismo es cierto. Estoy viendo la de The Crown y tenemos ahí la duda de qué tanto del tacherismo es cierto. No lo voy a dejar para este curso, Master, pero le dejo la pregunta para que en una de memes,
Es más, hay que hacer un meme de La Corona para invitarlo y que nos explique de la serie de The Crown qué tiene ahí. Okay. Y cuando cuando lleguen a la parte de Lady Di, esa me la dejan a mí, esa parte yo la explico toda muy bien. Órale, órale. No, hasta cuando guste, hacemos un programa especial, sobre series. Sí, ahorita también ando viendo también The Crown. ¿Perdón? Y le ando explicando a mi esposa, ahí, ¿no? Pero el de Thatcher es la situación, lo que se conoce como el thatcherismo, la situación que traía con los economistas. Recordemos que a diferencia de la reina, la educación es distinta, inclusive ahí en la serie lo evoca, ¿no? Cómo es la educación y cómo se enfrentan. Pero es una situación de, recuerden que viene saliendo de la Segunda Guerra Mundial, se retoman las situaciones económicas, la parte, si es de la escuela de Chicago, de Milton Friedman, la parte económica, el control, si es el Estado al que le corresponde decidir, la parte de la corona, el libre mercado, cómo se controla la inflación, cómo afectaba a la reina en el control de la inflación, sin que ella supiera, ¿no? Entonces, es todo un tema y pues sí, por eso era el entre, ¿no? Pero sí. Pero bueno, si gustas, anótate para el de memes del 11 de diciembre. No, espérate, déjame llegar a la de la corona, todavía no avanzo, voy en la temporada 2. No tiene nada que ver con The Crown. Pues están hablando del tacherismo, de los memes. No, pero los memes de la 69 no abordan ese tema. Ah, entonces que no, Pablo. Voy a poner mi cerebro a trabajar los memes de The Crown e invitar a Ramón. Ya, Master, sigamos con el curso. Ya nos desviamos. Perdón, ese va a ser inclusive es la situación que lo desemboca en la de Europa, la situación de que nos tocó vivir, del derribo del muro de Berlín, Alemania Oriental, Occidental, y de ahí vienen los antecedentes de la Unión Europea. O sea, es parte de, ¿no? Muy interesante. Ok, bien. Bueno, vámonos de lleno ya con los puntos neurálgicos de la Reforma Fiscal 2021. Tenemos en pantalla el documento final que recibió la Cámara de Diputados por parte del Senado, en donde prácticamente pues le dan luz verde a todo lo que modificó el Senado y por ende los diputados lo aprueban y ya no retorna nuevamente al Senado como tal, porque ahí podría haberse dado una situación particular que contempla la Constitución en materia de reformas, el proceso legislativo. Y bueno, aquí simplemente estamos viendo en materia de renta, que el Senado decide modificar lo que serían el esquema de retención. Ya lo había modificado diputados a un esquema ya de tasa única por tipo de servicio o de prestación o enajenación de bienes, y decide Senado bajar las tasas de 2.8 en servicios de transporte terrestre de pasajeros y de entrega de bienes, de 2.8 a 2.1, de servicios de hospedaje de 5% al 4%, y enajenación y prestación de servicios de 2.4 al 1%. Recordemos que ahorita en 2020 son unas tarifas, dependiendo del rango de ingresos, te van aplicando una tasa específica. Sin embargo, ese procedimiento en la práctica está generando muchas controversias, porque recordemos que está la posibilidad, a través de reglas misceláneas, de retener diario, de retener de manera semanal y, bueno, el esquema mensual normal, ¿no? Entonces, están provocando distorsiones, porque si te están reteniendo diario de acuerdo a tu volumen de operaciones, y después resulta que en el mes, a la hora de acumular todo, te mueve de rango y pues no te retuvieron lo que te correspondía, te andan haciendo ajustes en los siguientes meses. Entonces deciden
eliminar ya esas tarifas dependiendo del tipo de producto o servicio, y ahora ya quedan tasas fijas. Nada más que el Senado lo recibe y decide disminuir esa tasa, ¿no? No sé, Ramón, ¿algún punto de esto? Yo creo que el impacto no lo hemos medido, Miguel, porque si bien utilizamos las plataformas, imagínate uno que era de menor rango, no sé, el de una de Airbnb, y de pronto era de los que eran poquito de 5,000, y ahora se lo suben a un 4, ¿cuánto quedó la tasa? ¿4 de los de uso goce? De Airbnb quedó el 4, sí. De 5 al 4. Por ejemplo, era, no me acuerdo si eran 2 o un 3, entonces a ellos les va a afectar, digo que va a incrementar la de retención, y realmente como estaban viendo es que eran cantidades menores. Entonces, no sé, en la exposición de motivos creo que algo mencionaron, pero no hay un estudio así, no. Y por ejemplo, no, no, ¿verdad? Entonces, los que eran de mayor ingreso, pues les van a incrementar, pero eran los pocos. Ajá. Toda la flota estaba en los de abajo, entonces es como si fuera volumen, ¿no? Realmente sí va a tener un impacto recaudatorio porque pues les eleva a los menos, y los menos pues son los menos son los más. Entonces, pues al subirle a los que son más o que tengan menos, pues de poquito en poquito, ¿qué van a hacer? Una mayor recaudación. Entonces, tuvo su manejo muy bien, digo muy bien porque lo supieron manejar sin que dijeran que es un aumento, ¿sí? Realmente en lo que son las plataformas, pero pues significar, por ejemplo, hablabas de la progresividad, hoy ahora todos independientemente del nivel que ganen va a ser la misma tasa de retención, le rompen a la parte proporcional, o sea, todo el que tenga por el monto independientemente, su tasa de retención es esta, ¿eh? Fue muy bien manejado, pues, la verdad, pero sería como un aumento disfrazado. Por ejemplo, a los ingresos bajos. Por ejemplo, la tasa que tenemos ahorita en 2020, la máxima en esquemas tipo Uber Eats, es del 8%. ¿No? Y bueno, la bajan a 2.1, siendo que la tasa más baja era del 2. Entonces, el aumento de recaudación ahí es nada más 0.1%, ¿no? Realmente es mínimo. En el efecto es en la de hospedaje. Ok, vámonos a la de hospedaje. En el caso de hospedaje es el 10%, la tasa máxima que tenemos al día de hoy, ¿vale? El 10%. Y nos la bajan a 4% y como tal estaría afectando nada más a dos rangos, que es el de 5,500 y el de 15,000 pesos, ¿no? Un piquito de un 1 y un 2%, ¿vale? Y es a los que más les afecta. Es al que más les afecta, pero en el caso de servicios de hospedaje, yo creo que va a seguir existiendo mucha evasión todavía, ¿eh? Demasiada evasión en ese rubro, ¿no? No veo que realmente... Bueno, están entrando lo de las otras plataformas, están pendientes, ¿no? Estos de... ¿Cómo se llaman los que luego están publicitando? ¿Cómo se me fue? Expedia. Expedia, el nombre común este, se me fue también ahorita el nombre. E-book o algo así, no recuerdo, ¿no? Para que entre. ¿No? Lo único que tiene convenios es Airbnb y no lo han explotado. Booking. Sí, sí, sí. Y bueno, en el de enajenación y prestación de servicios queda en un 1%, siendo que el máximo era 5.4, ¿no? Y el tope era hasta 25,000 pesos, 1.1. Entonces, pues realmente también es un 0.1% la afectación. Entonces, como bien lo dices, a los que más les va a afectar es a los de servicios de hospedaje, ¿no? ¿Vale? Pero bueno, por lo menos les va a afectar menos porque el Senado dijo, bájenle dos rayitas, ¿vale? Porque si no, el impacto recaudatorio sí sería más drástico. Más fuerte.
Sí, así por ejemplo, el de vender por la plataforma que hubiera sido del 2.4, ¿no? Cuando es del menor, el de 1. De bueno, déjalo a 1 y ahí queda, porque aparte está el de la ley de derechos, que es por el espectro radioeléctrico, ¿sí? Ok, entonces, y vamos a cederle el micrófono y las cámaras a Pablo Gutiérrez para que nos quede claro que en el oscurito nos metieron el del 46, ¿no? Y que los diputados y senadores calladitos no dijeron nada, solo se armó el argüende de que eliminen lo de las herramientas tecnológicas y que simple y sencillamente no dijeron absolutamente nada del 46. Vean aquí lo que dicen.